Quiero hacer una, primeramente quiero hacer una aclaración de que Aeropostal nunca se ha ido de aquí, ni se va. Pues son las diligencias que ha hecho el ciudadano gobernador Luis Acuña y mi persona ante las autoridades aeronáuticas. Y ellos están claros que especialmente Cumaná es una gran plaza. Y ellos en reunión que sostuve en Caracas manifestaron que no se iban porque era una gran plaza. Y esos comentarios que hay por ahí, pues quiero aclararlo. Nunca se va ni Aeropostal ni Venezolana. Mejor estamos buscando otros vuelos para que vengan al aeropuerto Antonio José de Sucre. Ahora sí quiero decir que Aeropostal estuvo como 6 días que dejó de operar. Primero había un cambio de tipo de avión. El MD que funcionaba aquí, que era de 200 pasajeros, entró en servicio. Y están buscando un avión de 130 que tiene el postal llamado LMD 50. Y ese avión va a estar operando. Hoy precisamente va a llegar a las 10 y media y los vuelos van a continuar normales en este aeropuerto. Al momento de que aquí se vaya alguna aerolínea, yo seré el primero en manifestar por radio, por televisión, a las autoridades competentes. Porque es verdad que vamos a necesitar el apoyo para que ninguna línea se vaya. Pero como eso no ha ocurrido, lo que estamos haciendo la diligencia, la hicimos y va a operar, va a seguir operando Aeropuerto.